Hello, good evening. Hola, buenas noches. Ay, Gaby. Gaby, you are here, Gaby. Good to see you. Oscar, Jonathan, Hector, who else? I saw Salvador here. And we are here, right? Luis was explaining to me that he doesn't have electricity at home, right? So, we are not gonna have Luis today, right? Luis me estaba comentando que no tiene electricidad en casa, así que pues no vamos a contar con la presencia de Luisito este día. But let's continue, right? Vamos a continuar entonces. How was your day? How are you doing? ¿Cómo estuvo su día? ¿Cómo les fue? Is everything good? Everything fine? Yes. ¿Cómo les fue? Pesado, pesado. Pesado, pesado. Oh, Carito se nos está quejando, ¿verdad? Tired, tired, tired. You wanna sleep, Oscarito? Wanna go to sleep? ¿Quiere ir a dormir? Yes, ma'am. I need. I need to sleep. At what time do you get up? ¿A qué hora se levanta? 5:30. 5:30 a.m. every day. Every Every day, todos los días. day. Every day. Oh, wow. That's not good at all, right? I know how you feel when you have to get up early. Sí, eso es bastante difícil levantarse temprano. Créanme que sí. Yes. And the rest of the class, at what time do you get up? ¿Y el resto de la clase a qué hora se levanta? 5:30, 6 a.m., A las 4. 4 de la mañana. 4 a.m. in the morning, every day. Every Sí, day, todos los días. Carlos. Wow. From Monday to Friday or from Monday to Saturday? ¿Del lunes al viernes o del viernes al sábado? De lunes a viernes. Oh, all right. But you have weekends off, right? Pero tienen fines de semana libres, ¿verdad? Eso es bueno. At some point, ¿verdad? Eso es bueno, hasta cierto punto. Gaby, ¿qué nos cuenta Gaby? At what time do you get up, Gaby? 8 a.m. ¿Qué va a ser? 4 a.m. as well? No. 6. Oh, yeah, that's good. Oh, eso ya está un poquito regular, ¿verdad? Ni tan bien, pero regular. Ok. That's wonderful. All right. Well, anyways, right? Job is job. It is what it is. Es lo que tenemos. ¿Verdad? So we gotta be thankful. We got a job. Tenemos que pues estar agradecidos porque tenemos un trabajo y de igual manera, ¿verdad? Siempre, siempre nos toca madrugar. In any other case, you have to get up early. Even though to going to the beach, you have to get up early. Y aunque usted solamente vaya a la playa, también se tiene que levantar temprano. Hay que ir a la playa temprano. Así que si van a la playa, ¿verdad? Esta Semana Santa, comparten la foto, ¿verdad? Nos llevan en fotos a todos. Ahí las Y si nos comparten en invitan el a jugar a grupo. la playa, teacher. Y si nos Yo, invitan a jugar a la playa, pues sí. mire que creo que no me van a caber en el carro. Tenía que llevar un microbús. Le amarramos una carreta atrás. Ah, oye. Una carreta quiere amarrar atrás. Mire, mire Carlito, vea cuánta ocurrencia de Carlito. Fíjate, Carlito ya nos está tentando, vea, que nos vayamos a dar un tour, ¿verdad? Y después en la academia todos regañados, ¿verdad? Ya. Yo No parada defendiendo el grupo. creo que cada uno nos lo merecemos. Sí, la verdad es que sí, ¿verdad? Se merecen un descanso. Y hablando de descanso, ¿verdad? Antes de que pues continuemos y prosigamos con lo que tenemos para hoy, recordarles que mañana es el último día de clases porque el lunes 11 hasta el 15, ¿verdad? Que es viernes, van a tener la semana libre, ¿verdad? Y hablo de lunes a viernes porque el fin de semana nosotros pues no nos vemos. Entonces, del lunes 11 hasta el viernes 15 no van a haber conferencias, no vamos a tener clases, ¿verdad? Nos vamos a ver hasta el siguiente lunes, que es el lunes 18.
Pero, ¿verdad? Ahí tenemos un pero. Pero si usted desea avanzar en la plataforma, hágalo, ¿verdad? Tómelo en cuenta y hágalo. Si tiene alguna pregunta, escríbame, ¿verdad? Si yo estoy desocupada en ese ratito, yo le contesto. Si no, pues le voy a contestar cuando ya vea yo el teléfono, ¿verdad? Ya saben que yo no miro el teléfono, a mí ya me conocen un poquito. Entonces, cualquier cosa, no duden en escribirme si tienen dudas acerca de eso. O en la semana, ¿verdad? No les digo que tomen toda la semana para avanzar. Tomen un día, ¿verdad? Tomen 2 días, 15 minutos de cada uno de ellos y les va a hacer la diferencia en lo que ustedes tengan tiempo, porque también es necesario el descanso, ¿verdad? Para salud mental y para que usted pueda estar con su familia, ¿verdad? Aprovechelo para estar con su familia, convivir. Eso es lo importante, para que pueda convivir con ellos. Así que después de este consejo, ¿verdad? Y anuncios, vamos a continuar con lo que teníamos pendiente, que es la clase de ayer. ¿Cómo estamos con lo de ayer? ¿Estamos bien? ¿Sí? Aquí nos quedamos. ¿Sí, verdad? Sí, ahí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Ok, so fíjense que tenemos negative statements and just no questions with me, but we this have already seen it. Esto nosotros ya lo vimos, ¿verdad? En algún modo. Pues les empecé a dar los patrones desde el principio de lo que es la clase. Pero no sé si ustedes tienen dudas, ¿verdad? ¿Tienen dudas, comentarios al respecto? ¿Tienen dudas, comentarios? ¿No se acuerdan? No tengan pena de decirme si no se acuerdan, ¿verdad? Lo podemos volver a repasar. Acá lo importante es que ustedes lo recuerden, ¿verdad? O si no, lo volvemos a repasar. Puede surgir alguna duda. ¿Sí lo volvemos a repasar mejor? Yes. Yes. Y todo así, pero sin miedo, que yo no le voy a hacer nada. Siento que así me lo dicen. Sí, no, le decimos, no le decimos. Miren que no los tengo presenciales, que aquí no les puedo hacer nada. No son mentiras, ¿verdad? Y aunque estuvieran conmigo, yo no me enojo. Ustedes saben que no es de molestia alguna, ¿verdad? Si no, no la tenemos a la primera, pues no está la primera. Nadie en este mundo agarra las cosas a la primera y quien me diga que lo hace, pues esa persona es un genio, ¿verdad? Pero de lo que yo sepa o en mi experiencia, no todos tenemos a la primera con la situación, ¿verdad? Veamos acá. So, simple present, right? This is the name. Simple present of the be. El presente simple del be, ¿verdad? ¿Qué decíamos de él? We said that we have some uses. Teníamos algunos usos, ¿verdad? Decíamos que lo íbamos a para usar descriptions, right? Describing persons. Well, people, le voy a poner acá porque no quiero complicarlos. Describing people and things, right? Lo vamos a utilizar para describir personas o cosas, ¿verdad? State of being. El estado de eso, ¿verdad? El presente simple del be se utiliza para describir personas y cosas. El estado de eso, ¿verdad? ¿Cómo está eso? ¿Qué es eso? Que no cambia. No cambia. No cambia en un periodo de tiempo largo, ¿verdad? En un periodo de tiempo largo, o que sea puntual ese periodo de tiempo, o es permanente, ¿verdad? Acá vamos a poner entre paréntesis temporal, ¿verdad? Long time. Vamos a poner que es un tiempo largo. In permanent. Permanent. Impermanent, right? Vamos a tener temporal, un periodo de tiempo bastante largo y algo permanente, ¿verdad? Lo vamos a tener en permanente. ¿Cómo es permanente?
Fíjense que lo permanente es, por ejemplo, veamos algo acá permanente. Oh, baby. ¿Tiene bebé? Cuéntenos. Okay. I love babies, right? A mí me gustan los niños. So the Amazon River is in Brazil, right? Acá tenemos este. Y uno en este caso temporal, ¿verdad? Aquí vamos a tener una pregunta. Vaya, acá tenemos uno permanente y vamos a poner acá que este es temporal, perdón. Y el presente simple vamos a empezar con esto diciendo que se usa para describir personas o cosas el estado de ellas, ¿verdad? Que pueden ser ya sea temporales por un periodo de tiempo bastante largo o pueden ser permanentes. Una permanente sería the Amazon River is in Brazil. ¿Se nos va a mover el Amazon River? No, ¿verdad? Hasta donde sabemos, no, a menos que hay un gran earthquake y nos vaya a aparecer allá por el otro lado de lo que es el mundo, ¿verdad? De Europa, lo cual sería una total catástrofe. Pero es algo que se va a quedar ahí, ¿verdad? Eso no se mueve y ahí va a estar para toda la posteridad, ¿verdad? Otra que sería temporal, how old are you? ¿Por qué temporal? Porque en ese caso cada año va aumentando, ¿verdad? Lastimosamente no baja, sino que nos aumenta, ¿verdad? Nos aumentan los años. Entonces, en ese caso, cada 12 meses, nosotros tenemos entendido que pues cuando empezamos, ¿verdad? En la escuela nos dice papá, mamá, ¿verdad? O ya cuando estamos grandecitos nos dice usted nació tal fecha, ¿verdad? Y el otro año usted va a tener 4 o 5 añitos, ¿verdad? Dependiendo. Entonces esto es algo temporal. Cada 12 meses esto cambia, ¿verdad? La situación cambia en cuestión de calendario, ¿verdad? Entonces esa sería una de las cosas o puntos pequeños a recordar, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Ustedes me dicen sí? Yes. Thumbs up. Ok, muy bien. Entonces, déjenme ver acá. Sí, sí. Gracias. Gracias por confirmar. Vamos a ver entonces los patrones, ¿verdad? ¿Qué son los patrones? Los patrones son el orden que la oración lleva. Vaya, un patrón se repite en este caso para todo, ¿verdad? Cuando le digo para todo es que es el mismo casi para todos. Lo único que le va a cambiar es si usted tiene un auxiliar o va a tener otra clase de verbo, ¿verdad? Pero acá empecemos con este que sería nuestro más sencillo, ¿verdad? Vamos a tener los personal pronouns primero. El personal pronoun. No tenemos conflicto con ellos, ¿o sí? ¿Con el pronombre personal? No, no hay problema. No, no hay problemas. Ok. Entonces tenemos el pronombre personal. Vamos a tener el verb be, ¿verdad? El verb be. Plus el complement. Y algo que por favor no me olviden es el punto y final de nuestra oración, ¿verdad? Porque si no, mi oración no termina. Entonces a mí me van a preguntar, ¿y a dónde termina esta oración? Si no tiene un punto y final, ¿verdad? Entonces tenemos acá el patrón de lo que es respecto a esto. Déjenme ponerles acá a la par un personal pronoun. Puede ser un noun, si estamos hablando de algo, ¿verdad? Or a name, right? Vamos a tener un noun o un nombre, ¿verdad? Acá nosotros vamos a ver algunos. He is a doctor, por ejemplo, ¿verdad? They are students.
Veamos otro. Alaska is in the United States, right? So, bueno, es parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Aunque está del lado de lo que es Canadá, es parte de Estados Unidos, Alaska, por si ustedes tienen alguna duda con eso. Veamos acá. The dog is beautiful. Me faltaría o no. Pues no, creo que acá estamos bien. Veamos, lo que comentábamos, ¿verdad? Teníamos el pronombre personal, el nombre, el verbo be y un complemento, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos acá. Y ya les voy a cambiar los colores de esto porque todo está muy azul. Is it hot where you live? ¿Está caliente donde ustedes viven? Is it hot where you live? Yes, no? Yes. Yes, yes. Yes. Thought that it was your zombie here. Pensé que solamente está haciendo mucho acá. Calor. Yeah. Está haciendo mucho calor. I was just thinking about it because when Luis was writing to me, he was telling me that he cannot stay without the, oh, San Michael. I see, maybe. All right. He cannot stay without the fan, right? So I was like, oh yeah, so there's just hot like here. Cuando Luis me estaba escribiendo, ¿verdad? Me decía que no podía estar sin el ventilador. Yo dije, entonces sí está caliente. Maybelline dice que está en San Miguel, así que sí está caliente. Sí le creo. Sí le creo, ¿verdad? Estoy en Acajutla. ¿Usted está en Acajutla, Gaby? Imagínese, también está haciendo bastante calor, ¿verdad? La veo chapudita ahí, ¿verdad? Ay, no. I hope that this can be a little bit fresh later on early in the morning, right? Tal vez se pone un poquito fresquecito ya de madrugada. But let's continue then, right? Vamos a continuar. The personal pronouns, right? It can be a personal pronoun, a name or a noun, the one that you can have at the beginning of your sentence. Then you're going to have the verb be, depending on the personal pronoun that you have. You're going to have your complement and the point at the end, right? Here we have some examples like he is a doctor, they are students, Alaska is in the United States, the dog is beautiful. Right. So here we have different things, right? For example, you can see that the dog, Alaska, they are not personal pronouns. The dog is a noun and Alaska is a proper name of a country, right? The other two, he and they are personal pronouns, right? We don't know exactly what they are substituting here because they are the examples. But when you have something in context, you are going to be knowing what are they substituting or what they are doing for, right? Acá tenemos, pues vamos a decirlo en Spanish, ¿verdad? Los pronombres personales. Al principio de la oración, usted va a tener un pronombre personal, un nombre o un nombre propio, ¿verdad? Ese sería el nombre, ¿verdad? El noun. Y un nombre propio sería el name. Va a tener el verbo be, su complemento y el puntito al final. Empecemos con estos dos. Un nombre propio sería Alaska, ¿verdad? Que sería el nombre del país. Y un nombre, nada más como nombre, sería pues el perrito, ¿verdad? Acá usted puede tener cualquiera de estas tres cosas al iniciar su oración. Si ustedes se fijan, he and they, ellos ya son pronombres personales. ¿Qué es lo que hace un pronombre personal? Un pronombre personal sustituye un nombre, nos evita repetir a cada momento lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera hablar de Alaska, como Alaska es un país, no está siendo considerado como una persona, yo utilizaría it. Entonces, para ya no repetir tanto Alaska, yo voy a utilizar el pronombre personal it, ¿verdad? Que sería de eso. Entonces, esa es la función de un pronombre personal, sustituir un nombre propio.
¿verdad? Acá nosotros no sabemos exactamente qué nombres propios sustituyen, puesto no tenemos un contexto. Cuando usted ya tenga un contexto, se va a dar cuenta qué es lo que está sustituyendo o de qué es lo que están hablando, ¿verdad? Así que ya tenemos acá una parte con lo que son las oraciones afirmativas. Perdón, aquí no les puse qué eran. Oraciones afirmativas, ¿verdad? Ya tenemos acá este conocimiento de las oraciones afirmativas. Y si ustedes son un poquito curiosos, se dan cuenta que tenemos acá un plural. Nosotros le agregamos la S, ¿verdad? Como lo que estuvimos viendo anteriormente. Le vamos a agregar una S porque estamos hablando de varias personas, ¿verdad? De los estudiantes. ¿Estamos bien hasta acá? No, clear. Está clear. Ok. Qué bueno, entonces, si estamos clear, eso está muy bien. Entonces, veamos lo siguiente, que serían las negaciones. Déjeme ver si puedo copiar por acá. Voy a bajar. No sé si alguien está copiando, si alguien está haciendo apuntes, dígame por favor, así yo no me bajo a la siguiente página y lo dejo ahí a medias. Yo. Usted, bueno, avíseme cuando esté listo, ¿verdad? Para continuar. So then, how was your day? While he's doing the notes, right? ¿Qué está haciendo? ¿Qué cómo fue su día? Cuénteme. Was good, was fine, was too hot, was one of those days that you don't want to live anymore. ¿Cómo estuvo su día? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo demasiado caliente? ¿Fue uno de esos días en los que ya no queremos más? One of those days, What do you think? It's fine. Yes. Tired. Más o menos. So-so. Tired. I do not understand. Someone understand it. Alguien que me diga, no entendí muy bien. No sé si soy yo. A ver en el chat, veamos. Ah, anoche no le di el nombre de la página. Es que solo tengo una. Ahí se la voy a mandar hoy. Se la voy a mandar porque lo que tengo es el link. Miren que no les he mandado un montón de cosas, ¿verdad? Ahí. Hoy les voy a mandar. Y mañana voy a buscar la de la pronunciación, ¿verdad? Entonces, eso voy a hacer. Sí, se la voy a mandar hoy en la noche. Miren, perdónenme, cuando la clase termina, ¿verdad? No es que me olvide de ustedes, sino que me espero que esto termine, ¿verdad? Para poder subir el video. De ahí me pongo a hacer otras cosas. A veces me pongo, pues, acá medio ordenar. ¿Verdad? A veces el desorden que tengo acá yo en mi casa y se me va la piscucha. Se me olvida que tengo que mandar los links a pesar de que sí ya los tengo, ¿verdad? Entonces, gracias por recordarme. Siempre recuérdenme, ¿verdad? Lamento mucho que les haya tocado un teacher con memoria de corto plazo. Bastante pobre la memoria de corto plazo que tengo, ¿verdad? Así que lo siento mucho por eso. Pero sí, ya lo tengo y hoy en la noche se los mando. Y es lo primerito que voy a hacer. No voy a hacer otra cosa porque si no se me va a volver a ir. Terminamos de copiar. Ok, veamos. Acá, ¿verdad? Y vamos a tener las negative sentences. Las negative sentences. En las negative sentences, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí solamente vamos a hacer un pequeño ajuste y vamos a tener el not. ¿Verdad? Vamos a tener el not. Y vamos a escribirlo por acá. She's not, ¿verdad? They aren't. Vamos a tener uno acá más. Isn't. Y vamos a tener otro en forma completa. Not. So here, right? Here in the negative sentences, what you are going to have for a difference
it is that after, or well, immediately after the bear, you are gonna have the knot, right? You are going to have the knot. So you can have either the contraction, right? This one, the contraction, or the full form, right? Or the full form. Let's remember, right? These forms are for speaking, right? Speaking. Speaking, right? Speaking are just only for speaking, right? Remember that, please. And let me place it. Let me place it here. And I'm gonna underline it for you to see it better, right? So here, what you are gonna have in negative sentence is, once again, a personal pronoun, a noun, or a name, the verb, the not, the complement, and the point. So to your affirmative sentences, the only thing that you are gonna do is add the not. You can have the full form, like in he is not a doctor, or you can have contractions like they are in students, right? Let's remember that the contractions are just only for a speaking form. Whenever you are writing, please avoid the contractions unless that the exercise or the person that is asking to you for it will be asking the contraction for writing form. But if it is not in that way, you just should write the full form like in this one. The dog is not beautiful, right? What we were saying here, ¿qué estábamos diciendo nosotros aquí? De nueva cuenta, ¿verdad? Si ustedes pues notan acá, la oración casi sigue siendo la misma que en la afirmativa, con la única diferencia que inmediatamente después del verbo be, usted va a tener el not, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Puede usted escoger entre tener la forma larga como en he is not a doctor, ¿verdad? Él no es un doctor, o puede tener usted la contracción como en la número 2, they are students. Algo que cabe destacar, y como ustedes lo ven acá, tenemos la speaking form, ¿verdad? Que solamente es para hablar. Ahora bien, puede que en un ejercicio le pidan, ponga la contracción y usted está escribiendo. Si en el ejercicio o la persona con la que usted está en evaluación le solicita esta situación en que usted está escribiendo, lo va a hacer. De lo contrario, para la escritura, por favor, mantenga la forma completa como en la última oración que tenemos, ¿verdad? The dog is not beautiful. El perrito no es bonito, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que recordar, por favor, ¿verdad? Contracción, forma para hablar. Forma completa, pues solamente para lo que es la escritura. A menos, ¿verdad? Con el pero de que quien nos evalúe, pues ya nos esté diciendo, hágame la contracción. ¿Cómo estamos hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí, no? Sí, estamos bien. Ok. ¿Alguien está copiando para no irme a ver, para no pasarme? Yo, permítame. Sí, sí, háganlo y por favor avisen, ¿verdad? No. No quiero ahí incomodarles. Permítame, le voy a contestar a alguien de sus compañeritos que no se puede conectar. No se oye. Sorry, I was just placing an audio for one of your classmates. Lo lamento, estaba poniendo un audio para uno de sus compañeros.
que es pasando una dificultad. Sí, fue por eso que no me escuchaban, ¿verdad? Yo le tomo foto, dice alguien. Ok, está bien. Sí, ahí como ustedes se sientan más cómodos, ¿verdad? Tomarle una fotografía o escribirlo. Yo, en lo personal, en mi caso, ¿verdad? Yo prefiero escribirlo porque yo al escribir recuerdo más, ¿verdad? Yo, en mi caso, ¿verdad? A lo personal, es mi percepción, ¿verdad? Y la manera en la que yo aprendo. Pero si usted se siente más cómodo tomando de la picture, también está bien, ¿verdad? La tecnología nos tiene que ayudar para algo a todos. Así que, pues, no era problem. En mi caso, muchas veces captura de tomo. Usted le toma captura. Sí, está bien, no hay problema. Sí, sí, ustedes le pueden tomar captura, ¿verdad? Eso no es ningún problema. Como ustedes se sientan más cómodos. Acá lo importante es que lo recuerden y cuando ya toque utilizarlo, pues lo sepamos utilizar, ¿verdad? Eso es lo importante. Ustedes me indican si ya finalizaron, continuamos o quieren unos minutitos más. Finish. All right then. All right. You know what? I want to eat junk food. Do you like junk food? Do you know what is a junk food? No? ¿Saben qué es la junk food? No? No, teacher. No, la junk food es la comida chatarra, ¿verdad? Hamburgers, the hot dogs, and everything that makes you feel good for a couple of minutes, and then you regret, right? Y todo aquello que nos hace un poquito felices un par de minutos y después estamos, ¿y por qué me comí eso? ¿Por qué me comí eso? But yeah, it's good. I'm just feeling that on my side, I would like to eat some junk. For a long time, I haven't eaten anything like that. Ya tengo más rato que no nos comemos una par de junk food, ¿verdad? Y la junk food no solamente es, en este caso, la comida chatarra, ¿verdad? Sino que también la comida así como las hamburguesas y todo eso, sino que también los churritos, ¿verdad? La soda y todo eso, ¿verdad? Que nos gusta. Bueno, a mí me gusta, ¿verdad? No sé si ustedes también les agrada, pues, la comida. No la comida, ¿verdad? Pero sí las chucherías, dije mi mamá. Veamos acá. Les voy a dejar estas oraciones para que ustedes puedan ver un poco la diferencia en este caso. Vamos a escribir. Is he a doctor? Vamos. Y acá. Are they students? Yes. Okay. So that's beautiful. Déjenme hacerles un cambio de color porque si no. Vaya. Y ahorita se lo divido. ¿Sí lo alcanzan a ver con este color? Yes. ¿Sí? Yes, teacher. Ah, ok, vaya. Bueno. Porque tampoco es que no lo vayan a ver. Sí, necesito que lo vean. There's something that I would like you to call your attention in. Every time that you are starting a sentence, please start it with an uppercase, right? Cada vez que ustedes comiencen una oración, así como en español,
Comiénzala con lo que es la letra mayúscula, ¿verdad? Van a escuchar ya sea uppercase, que es mayúsculas, o van a escuchar capital letters, right? Letras capitales le llaman ellos. Pero usted, cualquiera de los dos, van hacia lo mismo, ¿verdad? Van hacia lo que es las letras mayúsculas. Entonces, puede ser upper caps, porque puede ser upper cases o upper caps, ¿verdad? O puede ser capital letters. Uno de esos tres, pero los tres son lo mismo al final, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa situación. Por cualquier cosa que ustedes lo escuchen. Veamos acá, just no questions. In the just no questions, at the very beginning, you are going to have the verb be. Then you are going to have the personal pronoun, the noun or the name, the complement. And in this case, we are going to change for a question mark instead of a point, right? Or a period at the end. So here we have, is he a doctor, right? We have the affirmative sentence. He is a doctor. The question is going to be, is he a doctor? We have here the affirmative sentences. They are students, right? Are they students? It will be like that, first of all. Alaska is in United States, right? The question will be, is Alaska in United States? And then we have the duck is beautiful. Is the duck beautiful? And here you got all of the questions, right? They are gonna be in that way always, yes. First the verb be, then the noun, the pronoun or the name, complement and question mark. Y aquí tenemos nosotros las yes, no questions, ¿verdad? Tenemos primeramente, va a haber un pequeño cambio, que es que el verbo be se va a trasladar al principio. Luego usted va a tener el pronombre personal, su noun, el complemento o el question mark. It's raining there. Wow, that's wonderful. So I have the, just a little bit of hope that it will be raining here later on. Dice Maybelline que está lloviendo por donde ella está, ¿verdad? En San Michael, if I'm not mistaken. Yes, in San Michael. And if it is raining there, so that's wonderful. Si está lloviendo allá, probablemente llueva por donde nosotros, ¿verdad? Estamos ubicados todos. So here, right? Verbi, the personal pronoun, the name or the noun, y el complemento y el question mark. Entonces lo que decíamos, ¿verdad? Se va a trasladar el verbo be al principio, vamos a tener ya sea el pronombre personal, su nombre o el nombre propio, ¿verdad? El nombre, perdón, o el nombre propio, y vamos a tener el complemento y el question mark, ¿verdad? No olvidemos el question mark cuando estemos haciendo una oración. Si bien es cierto, toda la estructura nos va a decir que es una pregunta, si no está el question mark, no es oficialmente una pregunta. Entonces, ustedes ahí, ¿verdad? Tomen eso en cuenta y pónganlo siempre al final de la oración o de la pregunta que estén haciendo el signo de interrogación. Y como ustedes se fijan acá, en la oración afirmativa tenemos he is a doctor, ¿verdad? Y aquí lo único que hicimos es trasladar el verbo be al principio, is he, el pronombre personal acá donde estaba el verbo be, y por último el doctor se queda donde estaba, ¿verdad? Ya no tenemos más el puntito como lo teníamos acá, sino que tenemos el question mark, y así sucesivamente, ¿verdad? Con cualquier otra pregunta que usted tenga o de las que nosotros tenemos de ejemplo acá. Preguntas acerca de las preguntas. ¿Preguntas acerca de las preguntas? No, teacher. ¿No? ¿Estamos bien entonces hasta acá? ¿Mucho mejor ahora? Sí, estamos mejor. Oh, ok, pues si todo está muy bien. Ustedes me indican, ¿verdad? Si paso a lo siguiente, o están copiando, están haciendo sus apuntes. Ustedes me dicen. Yo tengo una consulta. Dígame.
Este, en inglés no se usa el signo de interrogación al inicio de la pregunta. Voy, permítame. No, en el inglés el signo de interrogación al principio, ¿verdad? Que sería como nosotros lo utilizamos en nuestra lengua española, no se utiliza, solamente es el final. Lo mismo sucede con el de exclamación, ¿verdad? En el de exclamación, usted puede que en algún caso vean el de exclamación, tanto al principio como al final, pero por lo general siempre van al final. Si es en este caso que la persona está como un poco irritada, molesta, se podría decir, y ustedes están haciendo texto, va a aparecer esto así. Va a tener este, varios question marks al final de una oración, ¿verdad? De una pregunta, perdón, al final de una oración interrogativa sería. Entonces, si les aparecen varios question marks al final de una oración interrogativa, ahí sí nos están exigiendo una respuesta, ¿verdad? Entonces, y denota que la persona está molesta en el lenguaje escrito, ¿verdad? Entonces, al principio no lo tenemos, solamente lo tenemos al final, acá en el inglés. Así sería. También es una cuestión bastante curiosa porque en otros idiomas también solo se mantiene el del final, ¿verdad? Así que no, Víctor, lo tendríamos solo al final. Vaya, gracias. Bueno, así que cuidado ahí, ¿verdad? Si empiezan a chatear con alguien de ahí, de otro país, y les pone así varios signos de interrogación, está exigiendo una respuesta a la persona, ¿verdad? Exige una respuesta y puede que esté un poco irritado o irritada, ¿verdad? Depende. Así que así. Lo mismo pasa con el de exclamación. Si ustedes ven varios signos de exclamación al final, es que la persona está emocionadísima, ¿verdad? O contenta en este caso. Entonces es el... Ya sería el otro extremo, ¿verdad? En el signo de admiración está bastante feliz y en el de interrogación está como que exigiendo la respuesta y no de una manera tan amable que digamos. Entonces, para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Ya eso ya es, pues, escrito, ¿verdad? Ya es una cuestión del lenguaje escrito, ¿verdad? Ya el escrito. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan con respecto a eso o...? ¿Verdad? Concerniente al tema, que no hayamos visto, ustedes me indican. Ok. Ustedes me indican, permítanme. Disculpen ahí la interrupción, ¿verdad? Le estaba dando indicaciones a alguno de sus compañeros para que pueda entrar. Veamos acá. ¿No más preguntas acerca de esto? ¿No más preguntas? No. Ok. Si no hay más preguntas, voy a tomar acá en la última, ¿verdad? De el perrito. Para hacerles la respuesta, para hacerles answers. Las answers de estas oraciones, nosotros esperamos esto. El yes.
It is. O. ¿Verdad? Esperamos cualquiera de estas. En las respuestas lo que nosotros esperamos es un yes, it is, con respecto a esta oración, ¿verdad? Esta pregunta del perrito, o no, it is not, or not, it isn't, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros esperamos de esta pregunta, en este caso, ¿verdad? Que sea un sí o un no. ¿Puede usted poner lo demás? Sí puede ponerlo, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede poner beautiful. En este caso, oops, podría poner beautiful acá, ¿verdad? Si usted así lo desea, pero no es necesario porque en este caso, como les comento, las yes no questions solo nos pide que nosotros le digamos sí o no, más no nos pide más información, ¿verdad? Una información como que muy puntual. Caso contrario de las WH questions, ¿verdad? Que son las preguntas WH o information questions, ¿verdad? Information questions. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Una consulta, teacher. ¿Se puede responder, no, oh, it's not? No, it's not. Reason. En vez de no it isn't. Sí, usted puede contestar como usted desee, ¿verdad? Acá es a su gusto y a la comodidad que usted tenga. Ahí no hay ningún problema. Tanto hablado como escrito, ¿verdad? La forma completa, ¿verdad? Que sería solamente esta, la que tenemos en azul. Esta de acá. Entonces ahí es lo que ustedes se sientan más cómodos. Si usted me quiere decir no it isn't o no it is not, it's fine, los dos están correctos. Thank you. You're welcome. Entonces, pues ahí ustedes escogen, ¿verdad? Como les digo, lo que está en morado no es necesario decirlo. Ya sería como que redundante. Usted solo contesta sí o no a esas preguntas y eso está muy bien, ¿verdad? Por el momento, ya en el lenguaje hablado, en la práctica, ¿verdad? Usted va a escuchar yes, nada más, solo sí, o va a escuchar no, hasta ahí, ¿verdad? Para que usted se vaya acostumbrando y practicando de lo completo todo, ¿verdad? Completo todo por el momento. Yes it is, or no it's not, or no it isn't, ¿verdad? De lo completo. Todavía no me haga eso que nosotros cuando nos preguntan algo, sí, no, hasta ahí, ¿verdad? No, eso ya hágalo cuando usted ya tenga toda la práctica completa, ¿verdad? Ya cuando se esté comunicando con alguien. Por el momento, hágalo todo para que se vaya acostumbrando, ¿verdad? Ese sería el único consejo que yo les puedo dar. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta que tengan o estamos bien hasta ahí? Otra forma de responder el yes. It is. Listen. ¿Cómo? Perdón, no entendí la pregunta. Repítamela, por favor. O sea, otra forma de responder. Aparte del yes, it is. El yes, it isn't, ¿o no? No, en este caso no, no me lo puede poner en negativo. Sino que, pero en contracción sí. Yes, it's. Yes, it's. Sí. Mm-hmm. Sí, eso quise decir. Mm-hmm. Ya no me puedo entender. Thank you. No hay problema. Yes, it's. Not Thank you. Puede o no puede, ¿verdad? Esto no es tan común utilizarlo, para serles honesta. A veces no se escucha muy común, pero sí lo puede utilizar, ¿verdad? La contracción. Mm-hmm. La contracción. Recuerden que el apóstrofo es recto, ¿verdad? Es una rayita. Aquí mi computadora me saca el acento, ¿verdad? El acento es el que nosotros llevamos inclinado, ¿verdad?
cuando nos enseñaban en la escuela, tienen acento grave, esdrújulo, el sobón, ¿verdad? Todos esos, nosotros poníamos una rayita encima, pero no, es una rayita inclinada, ese es el acento. El apóstrofo en inglés es una cosita recta, ¿verdad? Es una línea recta, literalmente, entre las palabras, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, contracciones. Así que para que en el ejercicio de la plataforma, si usted me lo pone así, inclinado, no lo va a aceptar. Pide que sea recto. Si usted tiene una computadora que tenga teclado numérico, es el Alt 39 con el que lo va a sacar, ¿verdad? Esa sería la combinación, por cualquier cosa, ¿verdad? Así que no sé si hasta acá estamos bien, cómo vamos. Pero si no se utiliza la contracción y se pone completo, la tomaría como buena. Sí, en este caso sí, se puede hacer. Sí, se puede hacer. Sí, si la toma en este caso, si no la hace la contracción y la va a tomar como buena cualquier persona, ¿verdad? Cualquier docente que se lo vea o cualquier facilitador que se lo vea la forma completa, se lo va a tomar como bien. Ahora bien, si hablamos de la plataforma virtual, tenemos que hacer lo que el ejercicio nos indica. Si nos indica la contracción, se tiene que hacer contractado. Si nos indica forma completa, se tiene que hacer forma completa. Si no nos indica qué es lo que quiere, puede hacer cualquiera de los dos. Pero en la práctica, ya en un examen escrito, en ese caso lo pone usted contractado, lo pone completo, se lo van a tomar como bueno, ¿verdad? A menos que el ejercicio, la indicación diga algo de lo contrario. Entonces, en la plataforma depende de la indicación. Si la indicación no lo dice, cualquiera de los dos va a tomar. Y de igual manera en la práctica, ya si pues tuviéramos un, ¿verdad? Algo físico, un examen físico. Uh-huh. Vaya, gracias. Bueno, la compañera nos pregunta si se pueden hacer preguntas negativas, ¿verdad? Fíjense que sí. Sí hay ¿verdad? Acá como un comercial para que ustedes la vean, se llaman Tat Questions. ¿Verdad? Tat Questions. Permítanme un segundito, me voy a acomodar un poco. Ok. Estas se llaman That questions, ¿verdad? That questions. Estas no las van a ver todavía, pero por la pregunta, pues, la vamos a hacer. He is a doctor. Isn't he? Ahí está. He is a doctor, isn't he? Y esas serían, no sé si a esta se refería la compañera. Sí, ¿no? Que me conteste ahí por el chat. Perdón, compañero. Héctor. ¿Sí, Héctor? ¿Algo así? Ah, sí. Ok. Bueno, sí, estas se llaman That Questions. Esas todavía no las van a ver. Las van a ver... déjenme recordar, allí por un intermedio 6, creo yo. Va a ser un intermedio 6, un intermedio por ahí, ¿verdad? Ya llegando a los advanced. Se llaman TAT questions y pues ellas van cambiando, ¿verdad? Cambian dependiendo del tiempo que usted tenga. ¿Por qué las van a ver en intermedio? Porque para el intermedio ustedes ya habrán pasado los presentes, los pasados y los perfectos y ya me habrán visto voz pasiva, ¿verdad? La voz pasiva es un mundo bastante bonito y se ocupa para muchas cosas. Así que sugerencia, conforme ustedes vayan avanzando, ¿verdad? Después de este módulo viene el 2 y así sucesivamente. Siempre pregunten, lo que no queda claro, pregunten con los tiempos y todo lo demás, porque avanzando van a ver esa situación que se llama voz pasiva. Y si no tenemos un buen cimiento, ¿verdad? Es como que si estuviéramos construyendo una casa en la arena en lugar de hacerla en las piedras. Entonces,
ponga bien sus arranques, ¿verdad? Como dicen las personas que trabajan dentro de la construcción, haga bien sus arranques para que la casa pues le quede duradera. Entonces, es un consejo para que ustedes lo tengan presente. Cuando ya vayan a ver esto, estas start questions es como cuando nosotros preguntamos eso. Ah, y verdad, le dice a alguien, San Miguel está en el oriente del país, ¿verdad? Entonces, es esa palabra que nosotros tenemos acá cuando nosotros queremos confirmar algo. O no es así, ¿verdad? Nosotros decimos, o no es así. Y es como que la persona está entre esa duda, ¿verdad? Del conocimiento. Es lo mismo acá. ¿Él es un doctor o no? Así, ¿verdad? Entonces, tenemos esa duda. Tenemos una idea que la persona sí. Puede que sea, pero no estamos seguros. Entonces, es ahí donde caben estas start questions. Nuestro buen latino es ese, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando nosotros le decimos a alguien si la cuestión va a ser cierta o no. Esta es todavía, ¿verdad? Solamente por la pregunta que me hacían o el interrogante para que ustedes las conozcan. Pero todavía no se van a ver, ¿verdad? Cambian con el tiempo y cambian con lo demás. Y podemos tener la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que es, he isn't. He isn't a doctor. Is he? ¿Verdad? Podemos tener la con la that question. La that question es esta de acá del final, ¿verdad? Esta. Puede tener la that question en negación o la puede tener en positivo. Y la otra pues la tenemos en negativa y así se van jugando. Es como que hacen un switch, ¿verdad? Entonces, por la pregunta que nos hacía el compañero Hector, yo acá le doy la respuesta. Se llaman that questions y sí las van a ver más adelante, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan acá. No sé si tienen alguna otra duda, comentario, interrogante con respecto a las preguntas. No, de esa manera, is not a doctor, no. No, no cabe la posibilidad. De esa manera no cabe la posibilidad, ¿verdad? No, no hay manera de hacerlo así como usted me propone en su ejemplo. Solamente sería de esta manera, ¿verdad? Otra oración así, gramaticalmente no es correcta, ¿verdad? No es correcta por gramática, más sin embargo no le digo que no lo vayan a escuchar, ¿verdad? Acá tenemos al compañero que nos pregunta si podríamos hacer una que dice is not a doctor, is not a doctor, is not a doctor. Por oído se escucha, ¿verdad? Sí lo va a escuchar, gramaticalmente escrito no está bien. Hay cosas que van a escuchar que no están bien gramaticalmente hablando, pero tienen sentido, ¿verdad? Entonces, todo eso es de irlo analizando. Van a escuchar muchas cosas en el lenguaje, especialmente en personas que son foreign languages, ¿verdad? Que tienen foreign languages students, que son estudiantes de segundos idiomas, ¿verdad? Van a escuchar un sinfín de cosas, ¿verdad? Entonces, usted va a saber, bueno, sí le entiendo lo que me quiere decir, pero no está bien, ¿verdad? Y nosotros le vamos a contestar a la persona, aún sabiendo que no está bien estructurado, pero como nosotros le entendimos, se le contesta, ¿verdad? Es ahí donde cabe la situación que, pues, si usted le entiende, le da la respuesta, ¿verdad? A la persona. Entonces, gramaticalmente hablando, no. Eso no me lo vayan a hacer ustedes, aunque lo escuchen, ¿verdad? Y lo entiendan. Pero ahí sí estamos, ¿verdad? Hasta ahí, pues, no sé si estamos bien. Sí. Ok. Pues ya son las 10 de la noche, ¿verdad? Ya se nos acabó el tiempo, se acabó el día prácticamente y nos queda un día más, ¿verdad? Para que ustedes puedan descansar una semanita y que lo aprovechen ese descanso,
¿verdad? Así que si no tienen más dudas, comentarios o algo para mañana, ustedes me indican. Nos retiramos. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces pasen buenas noches. Nos vemos mañana. Descansen. Have a good night. Rest and relax. And have a wonderful day tomorrow. Y que tengan un bonito día mañana, ¿verdad? Good night. Good night. Take care. You might start getting out from the conference because I will start 1 minute more. Yo me voy a quedar un minutito más porque si no la conversión no se hace, ¿verdad? So you might start getting out. Si ustedes desean salir, go ahead and do it. Prior I closed it, right? Pueden salir antes de que yo lo cierre. I will stay a couple of seconds more. Yo me quedo un ratito más. Good night. Okay. Good night.